Raúl Gallego, secretari general de CGT Banca a Barcelona. Quins motius tenim per anar a la vaga el 31 d'octubre? Bueno, nosotros pensamos que tanto la huelga del 31 de octubre como todas las que se puedan realizar están totalmente justificadas en nuestro sector porque juntamente con las medidas o como consecuencia de las medidas que ha implantado la banca, la crisis que ha forzado la banca a nivel mundial, quienes lo estamos sufriendo en primera persona somos los trabajadores. Puesto que las fusiones impuestas, que además no regularizan en nada toda la maldad, por decirlo de alguna forma, que ha creado la banca, con desahucios, etcétera, etcétera, llevan en nuestro sector concretamente, por una parte, a la desaparición práctica de las cajas de ahorro, con toda la acción social que podían realizar, y a unos despidos, ya sea con acuerdos o sin acuerdos, de unos 50.000 trabajadores en los 4 últimos años y que desde luego van a seguir adelante. Entonces entendemos que, por una parte, en vez de regularizar y controlar a la banca y a los que se han forrado con esos negocios, lo único que se hace es criminalizar, por una parte, a los empleados de banca y, por otra parte, continuar con los desalojos, etcétera, etcétera, con la esquilmación, en una palabra, del pueblo en general. Per tant, tu què recomanaries de cara al 31 d'octubre i futures dates que fessi la gent del sector de la banca? El sector de la banca, por desgracia, como los sectores que cuelgan de este sector, que pueden ser seguros, consultorías, muchas oficinas y despachos, está en total recesión y a muchos compañeros y compañeras pues parece que no les afecta. No les afecta hasta que les toca, como ya hemos visto en las grandes cajas de ahorro y como estoy seguro de que vamos a ver en alguno de los bancos. Por lo tanto, lo que recomendaría es, por una parte, un empuje social, es decir, ya no se trata de qué hay de lo mío, sino qué hay de mi familia, qué hay de la calle, etcétera, etcétera. Y por otra parte, dar un toque de atención a lo que queda de la banca, que es la que todavía está atornillándonos más. Sencillamente con escondernos y decir que por ahora va con nosotros, no va con nosotros, perdón, estamos creando las condiciones para que sí vaya con nosotros.